Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bienvenidos a un video nuevo más de su canal favorito paranormal. Y si todavía no es su canal favorito, se va a volver su canal favorito. Aquí estamos la baby y yo, mientras esperamos el regreso del gordito, lo sigo buscando. Entonces, si ustedes viven cerca o ustedes viven en la misma ciudad que yo, por favor les encargo que me ayuden a compartir la imagen de mi gato para ver si está por ahí, si alguien lo tiene, si alguien lo ha visto. O pues el vago anda nada más experimentando la calle y haciéndome sentir mal, nada más. Y pues bueno, fantasmitas, el día de hoy les traigo un video nuevo sobre algo muy curioso que pasó el día 6 de enero. Y no estoy hablando de la venida de los Reyes Magos, no. Algo ocurrió espeluznante en muchos países, no nada, o sea, primero pensé que solo había sido en México, después me di cuenta que también en Venezuela, y rascándole un poco más me di cuenta que ese día en la noche, en la madrugada, entre la 1 y las 4 de la mañana del día 6 de enero, ocurrieron cosas bien, bien raras, les digo, súper espeluznante, y no es coincidencia que 1, 8, 20, 50, 100, 200 personas alrededor de todo el mundo hayan dicho que definitivamente algo estaba pasando en sus, pues en todos lados. Entonces, pues hoy vamos a platicar sobre esto. Les voy a platicar gracias a Natalie Pérez, que fue quien me, pues, trajo este tema a, o sea, hacia mi atención. Y pues bueno, aquí les voy a dejar mis redes sociales. Me pueden seguir por Instagram, Twitter, tengo TikTok, tengo mi página de Facebook. Y recuerden que esta semana se van a regalar el domingo, o sea que todavía tienen la oportunidad de seguirme. El domingo voy a regalar dos tarjetitas de Netflix a dos personas al azar. Por ahí ya les dejé historias cómo va a estar la dinámica. Entonces, pues bueno, los espero por ahí si quieren participar, si me quieren seguir, ver las historias y pues acompañarme ahí ahorita en mi pesar y pues en mis alegrías y demás, ¿verdad? Pero bueno, entonces recuerden suscribirse nada más antes de irse. O antes de que se acabe este video, que si quieren ustedes comprar algo de Shein, que es una tienda de ropa, yo creo que muchos de ustedes ya la conocen, tengo un código de descuento que está en la cajita de descripción de este video. Y pues ahora sí, vámonos directo a este video. Ok, entonces les digo, esto ocurrió el 6 de enero, más o menos entre la 1 y las 4 de la mañana. Es decir, que no fue algo así como que estuviera relacionado, ya saben, a las 3 de la mañana, hora del diablo, hora así como que del anticristo y demás, no, no, no. O sea, ocurrió en todos lados y varias cosas. Vamos a ver primero como que la publicación que me hicieron con todas las fotos adjuntas de publicaciones de personas en diferentes partes del mundo. Algunos están en Venezuela, otros en México y en otros lados de Latinoamérica, porque bueno, todos son de español. Pero después yo rascándole un poquito más encontré que no solamente en Latinoamérica pasaron este tipo de cosas, así que vámonos para las fotos. Ok, Natalie me puso, ayer en la madrugada, más o menos entre 1:30 y 4 de la mañana, empezó a ponerse el ambiente súper raro. Se escuchaban gritos, pasos, como si estuviera alguien en el techo. Creí que solo era yo, pero le pasó a todo el país aquí en Venezuela. Entonces, bueno, ahí te dejo unas capturas y les digo, estas son de Venezuela, pero esto ocurrió en todos lados. También en México hubo un montón de cosas de este estilo. Vamos a ver los comentarios. Aquí está, salgan. Alguien dice, ¿qué vaina fue eso? O sea, como, ¿qué es lo que se acaba de escuchar? Salgan afuera y escuchen, comenta otra persona. Estoy escuchando los gritos otra vez. Por mi casa los perros no dejan de ladrar y se escuchan pasos. Escuché un grito y me puse a llorar de miedo. Otra persona puso, esta noche está demasiado rara. Soy la única que lo siente. Otra persona dijo, ay no, qué miedo, mejor me duermo. Más personas pusieron, sucedió algo extraño en el país. En muchos estados la gente sintió una presencia extraña y algunos dicen que escucharon silbidos o alguien llorando. Y los audios o videos se escuchaban súper raros o torcidos. Otra persona más, soy yo o esta noche se ha tornado pesada y con una mala vibra. Otra persona, ayer a la 1:10 a.m. hubieron unos bajones y los que tenían audífonos empezaron a escuchar feos y gritos de una mujer llorando. Y les repito, o sea, como esto fue, esta chica solo me mandó lo de Venezuela, por eso aquí dice, en la cara de todos al ver lo que pasó en la noche en el país. Más nunca me quedo hasta tarde, o sea, como que de madrugada, ¿verdad? Y los gritos otra vez.
otra persona. No, sí, hoy todo el mundo anda escuchando muertos y tal. Ya van como 7 posts de gente que anda escuchando vainas paranormales en su casa. Otro más, momento para recordar que no le respondan feo a los demonios cuando hacen un ruido. Gracias, alguien más estoy llorando de miedo. Es decir, que esto estuvo pesado. ¿Qué se escuchaba? Entre varias personas que decían como que alguien llorando, lo que más se escuchó eran unos chillidos. Yo utilizo la palabra chillidos, pero muchos de ustedes me han dicho así como que, ¿por qué dices chillidos? Esa palabra no existe. Pero bueno, como gritos chillantes, pues, así como, pues, no normal, como si fuera como un animal. Ahí lo dijeron ellos, como si estuvieran silbando, mas no estaban silbando como tal. Ahora, en un grupo de Colombia, hubo otras experiencias relatadas. Aquí puso alguien. Para los que no saben lo que pasó anoche, en muchos estados la gente sintió una presencia extraña y algunos dicen que escucharon silbidos y a alguien llorando. Los audios o videos se escuchaban súper raros, los gatos, perros, gallos, etc. Se desesperaron y hubieron bajones de luz como por 1 o 2 minutos. Eso fue a la 1 a.m. Esto ya estamos hablando en Colombia. Los anteriores fueron en Venezuela. No creo que haya sido coincidencia. Algo estaba pasando. Hay un post completo donde una persona pone, no sé si ha sido cierto, pero varias personas dijeron que anoche escucharon silbidos, llantos de animales, así como perros, gatos e incluso gallinas. O que también escucharon alaridos a lo lejos e incluso tuvieron pesadillas. A ustedes les pasó. He visto muchas personas diciendo que sí y me da cosa. Otro meme igual de que en todo el país estaban ocurriendo cosas. Había muchos perros alterados, soñé con muchas cosas. Ahora, lejos de que eso se escuchaba como en la calle, no era como que los alaridos y la mujer llorando pues se escuchara dentro de tu casa, ¿verdad? O sea, era como de que pues te acercabas a la ventana por el ruido que había y ahí se escuchaban pues estas cosas. Hubo muchas personas, como les dije, escuchando como que en su casa había pasos, había susurros. O sea, fue como que en general. Yo sinceramente el día 6 de enero recuerdo que no podía dormir bien, pero pues yo creo que más bien era por el gordo, no tanto porque hubiera una vibra súper pesada. Pero ahí les digo, no creo que sea solamente cosa como pues coincidencia. Sí nos pasan cosas paranormales a muchísimas personas, pero no al mismo tiempo y no escuchamos lo mismo. Ahora, les digo, yo estaba buscando por acá, no sé qué, bla, bla, bla. Y de repente me llamó la atención una noticia que de hecho se dio el 6 de enero. Y aquí dice que un niño fantasma, o sea, se vio un niño fantasma recorrer las calles de madrugada en su triciclo y que estaba aterrando a los pobladores. Un niño fantasma que obviamente alguien fue a ver pues de quién era ese niño y el niño pues nadie lo conocía. Y esto fue en Malasia, o sea, ya muy lejos de nosotros. Y aquí dice, terminaron aterrorizados luego de la aparición de un niño fantasma que encontraron por la calle a las 3 de la mañana mientras circulaban en su auto. Dicen que hay un video donde se aprecia al menor que viaja a bordo de su triciclo con las calles vacías. O sea, alertaron a la policía y pues la verdad es que, pues no había nada. O sea, obviamente iban a alertar a la policía que había un menor en un triciclo con nadie de compañía y así como que la calle sola y los coches, o sea, alguien lo va a atropellar, pues fueron a buscar y no había nada porque ese niño pues no existía en este plano. Además de que estas cosas pues pasaron en todos lados, no sé, me gustaría que ustedes hagan memoria y me digan en los comentarios si a lo mejor ustedes no se enteraron que esto fue como global o como de muchas personas. Pero a lo mejor sí se sintieron raros, recuerden, fue en la madrugada del 6 de enero, es decir, en la madrugada donde llegan los Reyes Magos. Entonces, no sé, ustedes díganme en los comentarios si recuerdan haberse sentido pesados, si recuerdan haber escuchado algún tipo de gritos o algún tipo de estas cosas y si sí, pues fueron parte de esto que se escuchó. Yo me acuerdo cuando estaba el 2006, me acuerdo cuando fue el 6 de junio del 2006, la gente se volvió loca y decían que este tipo de cosas iban a pasar porque justo se hacía pues la fecha se juntaba como 666 y lo mismo decían, no te asomes a la calle porque se van a escuchar cosas porque viene pues sí, Satanás y todos van a subir del infierno y pues van a estar aquí en la tierra porque la fecha es 666. Algo así me suena, pero lo curioso es que en ese entonces nosotros no dijimos, ay sí, oigan, sí se escuchó cosas así en todos lados. No, y en este caso sí hay pues
bastantes experiencias de gente en todos lados, en todo alrededor del mundo. No fue como de que, bueno, algo que aquí decimos en México, no, Venezuela, Colombia, en un montón de lados. Entonces les digo, hagan memoria y díganme en los comentarios si ustedes escucharon algo, sintieron raro algo y capaz si sí fueron parte de esto que se escuchó. ¿Qué, qué fue? Pues quién sabe, pero de que algo raro andaba pasando, algo raro andaba pasando. Yo solo sabía que cuando había como muerte cerca, o sea, cuando alguien se iba a morir o algo así, que los perros o los animales sentían, la sentían, y era cuando se ponían como a aullar y cosas así. Quién sabe si habrá sido parecido, pero pues bueno, o sea, como que en diferentes lados del mundo, pues no sé qué tanto sentido tendría esa teoría. Pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Esténse al pendiente de siguientes videos porque voy a hacer las parte 2 del celular perdido de Sara. Y pues chequen videos anteriores, yo sé que les van a gustar. Ya me voy, los quiero mucho y nos estamos viendo al video siguiente. Les mando muchísimos besos. Bye.